Centro Tradicional Negritos de Pagador. Durante el siglo XVI, los negros fueron capturados en las junglas de Guinea, Congo, Mozambique, África, y vendidos como esclavos para luego ser trasladados al nuevo continente, América. El traslado de gente de color al Nuevo Mundo en 1517 incrementó el tráfico de esclavos en centros mineros de Oruro y Potosí para la extracción de plata y estaño. El trato que se les dio fue brutal e inhumano, tratados como bestias en sus faenas, especialmente en el interior de los socavones. Thank you.
Estudio. Conjunto folclórico Aguatiris. Los Aguatiris incursionan en el carnaval de Oruro, mostrando un elemento tan humilde y a la vez valioso como es el pastoreo. A través de movimientos cargados de gracia y picardía, con su atractiva evolución al estilo ballet, rompiendo esquemas tradicionales por la estilización de la danza. Fraternidad Morenada Central Oruro. La institución se fundó con una asociación de comerciantes de la milenaria hoja de coca, con migrantes aledaños al departamento de Oruro, con nombre de Sociedad Unión Comercial de Socorros Mutuos y Artesanos. Realizaban actividades deportivas y folclóricas. De esta manera se organiza un grupo de danzantes morenos. La morenada representa el trabajo forzado de los esclavos negros de la colonia, además que satiriza a los españoles con los personajes del caporal y los achachis. Soy a su llamar.
Thank you.
tradicional folclórico Diablada Oruro. En la colonia.